¿Saben? Cuando ustedes grabaron el tema, me puse muy contenta y me dije, ojalá algún día yo pueda grabarla con ellos. Como en el mundo de Timbiriche todo es posible, la vamos a cantar ahora, ¿te gustaría? ¡Claro! Muchos de los cantantes que conocemos comenzaron sus carreras artísticas siendo muy chicos, e incluso algunos de ellos empezaron siendo unos bebés, trabajando en telenovelas, series, películas, comerciales. ¿Qué pasa? ¿Tienes problemas para llamar? Es que estoy llamando por teléfono, pero no hablan ni papa de español. Entonces, marca. Algunos comenzaron en el medio artístico por su gran talento, otros porque tenían padres famosos que los ayudaron a incursionar, o porque formaron parte de famosos grupos musicales como Timbiriche, Menudo, entre otros. En este video hablaremos de Lucero, o la novia de América como también se le conoce, una de las mujeres más querida y que con su carisma y trabajo se ganó los corazones de muchos fans. Lucero comenzó su carrera a los 10 años en un programa de televisión conocido como Chiquilladas, que fue semillero de grandes talentos infantiles. A la fecha ha logrado consolidar una carrera como actriz, cantante y conductora. Lucero nace un 29 de agosto de 1969, en Ciudad de México. Su nombre de pila es Lucero Ogasa León, artísticamente conocida como Lucerito. A los 10 años, comienza su carrera en el programa de variedades infantiles Alegría de Mediodía y Chiquilladas. Con tan solo 13 años de edad graba su primer disco, Te Prometo, con el que logra vender más de 150 copias solo en México y Estados Unidos. Ese mismo año, la telenovela Chispita la convirtió en toda una estrella en Latinoamérica. De adolescente Lucero hizo películas con los ídolos del momento Luis Miguel y Pedro Fernández. Grandes, la nariz respingadita, una boca chiquitita tiene la que estoy llamando. En 1988, Lucero saca una producción musical llamado Lucerito con temas que se convirtieron en grandes éxitos, finalizando de esa manera su etapa de adolescente, cambiando completamente su imagen y convirtiéndose en Lucero. La cantante y actriz mexicana ha trabajado en diferentes áreas de las artes escénicas, en telenovelas, teatro, televisión, cine y la música. Ha participado en novelas como Cuando llega el amor, Lazos de amor, Mi destino eres tú y Alborada. Eso a usted no le importa. Y ya déjenme tutearme. Para el 2018, Lucero ya había grabado 26 discos de estudio en diversos géneros musicales incluyendo dos de banda, y cuenta con un repertorio de canciones muy exitosas como Cuéntame, Como dejar de amarte, Golondrinas viajeras, Te extraño tanto, Electricidad, Ya no, Veleta, Sobreviviré, entre otros grandes éxitos. De la vida amorosa de Lucero podemos decir que ha sido motivo de interés para muchos de sus fans y la prensa. Lucero se casó con el cantante Manuel Mijares en 1997 y tuvieron dos hijos, Lucerito y José Manuel. Sin embargo, la pareja se divorció en 2011, después de 14 años de matrimonio, aunque mantienen una bonita relación de amigos. Después de su divorcio, Lucero inició una relación con el empresario Michel Curi, por más de 10 años. En julio de 2023, dieron a conocer en un comunicado en las redes sociales de ambos el fin del noviazgo, calificándola como una hermosa relación de pareja de tantos años. Desde entonces, se ha especulado que Lucero podría tener una nueva pareja, sin embargo, la artista ha negado los rumores y ha dicho que está enfocada en sus proyectos profesionales. En una entrevista con El Heraldo de México, comentó lo siguiente: "Con cada persona que saludo, dicen que ya somos novios". La cantante ha compartido escenario con otros artistas, pero en el 2021 protagonizó un momento muy emotivo al reunirse para cantar una nueva versión del tema, El privilegio de amar, junto a Mijares. Esta vez, los reconocidos artistas mexicanos contaron con la compañía de sus dos hijos, quienes demostraron su talento para la música. ¡Qué bonito momento, Manuel! Regalado el privilegio de amarte, di lo que sientas. Para mediados del 2022, Lucero grabó junto al grupo español Mocedades la canción Que pasará mañana. No
bueno amigos y amigas, esto es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, si es así regálame un like y si aún no te has suscrito te invito para que lo hagas, sería tu mejor apoyo, hasta la próxima.